Muy buenas noches, amigos de Archivo Digital. Continuamos con la cobertura informativa de este domingo. En este momento nos encontramos en el libramiento Ejército Mexicano, acá en la zona oriente de nuestra capital de Colima, más o menos a la altura de lo que es la Gotita de Miel, en esta avenida Gonzalo de Sandoval. Venimos aquí porque recibimos el reporte del incendio de este tráiler cañero. Es un tráiler que circulaba por este libramiento Ejército Mexicano y al parecer, según información extraoficial que nos están compartiendo y según el testimonio de el conductor de este tráiler, lo bajaron personas armadas y le echaron gasolina y lo prendieron. Ese es el testimonio según el chofer de este tráiler. Y estamos en espera, pues, de que la autoridad correspondiente nos pueda dar un poco más de información. Como ya se lo compartimos a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital, hay un hecho similar a la altura de la comunidad del Trapiche, en la autopista Colima-Guadalajara. También un tráiler está en llamas en este momento por esa ubicación. Es la autopista Colima-Guadalajara a la altura del Trapiche. También está un tráiler incendiándose. Nada más que se nos dicen que no es de caña, es un tráiler que transporta algún otro tipo de material. Sin embargo, también nos están comentando que ya bomberos, elementos del heroico cuerpo de bomberos, ya llegó a la zona y ya se encuentran combatiendo las llamas. Este tráiler que se encuentra aquí a la altura de la avenida Gonzalo de Sandoval, como puede ver en las imágenes, ya los bomberos pudieron sofocar las llamas. Y pues nada más estamos a espera de que puedan retirar el vehículo para poder liberar el tránsito, el flujo vehicular que en este momento se encuentra completamente detenido. Están desviando para las personas que van a circular por aquí, por la zona. Están desviando el tráfico por uno de los de las laterales antes de llegar a lo que es la Fiscalía General. Así que si va a circular por la zona, tome sus precauciones, por favor. Como podemos observar, van arribando más elementos de protección civil. También por aquel lado vemos a elementos del Ejército Mexicano que arribaron aquí a la zona, pues para apoyar en coordinación con los elementos del cuerpo de bomberos y poder apagar este incendio. Afortunadamente no tenemos reporte de personas lesionadas, solamente pues los cuantiosos daños materiales a este tráiler, que ya está completamente apagado, lo estamos viendo. Ya no presenta llamas, gracias a la oportuna intervención de los elementos del heroico cuerpo de bomberos. Esto se registró alrededor de hace media hora, nos fue el primer reporte que nos dieron entre lo que es la colonia La Oriental. Estamos a la altura de la colonia La Oriental y también lo que es la colonia La Virgencita. Para que usted se pueda ubicar un poco mejor, en la esquina se encuentra la Gotita de Miel, un negocio bastante conocido por todos nosotros.
Así es, para los que están preguntando, son dos hechos completamente distintos. Uno es aquí a la altura de la avenida Gonzalo de Sandoval, muy cerca de lo que es la Gotita de Miel, y el otro hecho se registró allá en la comunidad del Trapiche, en el municipio de Cuauhtémoc, de la autopista Colima-Guadalajara. Hay quienes en redes sociales están mencionando que son tres hechos. Hasta este momento yo solamente tengo confirmado estos dos. Inclusive ya están circulando por ahí los videos en redes sociales. Pero pues vamos a estar muy pendientes de lo que pueda acontecer en esta noche de domingo. Como información adicional, hace rato lo publicamos en nuestro portal principal de Archivo Digital. La Fiscalía General dio a conocer en un comunicado la detención de uno de los presuntos provocadores de violencia, miembro de uno de los cárteles que operaba aquí precisamente en el estado de Colima. Ya nosotros se lo dimos a conocer oportunamente a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital, y pues esto como parte de los hechos de violencia que lamentablemente se han registrado en nuestra entidad, principalmente en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Pues amigos de Archivo Digital, vamos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir en esta noche. Nosotros les recomendamos seguir muy informados a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital Colima, así como de nuestro portal principal adcolima.mx. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cobertura informativa. Nosotros continuamos con más información en Archivo Digital.